La primera película de la trilogía de Castillo Infinito comenzará con la batalla de Shinobu y Doma. Crunchyroll explora la posibilidad de hacer live action para expandir su audiencia. Transformers anuncia su regreso con un nuevo proyecto animado por el 40 aniversario. Los K-dramas que llegan en septiembre y no te puedes perder. Y además, Meowth devela la alineación completa de un nuevo grupo de K-pop vinculado a Blackpink. Y celebramos que Jungkook cumplió 27 años. Esto es Asia Escape, bienvenidos. Si te encanta Demon Slayer, tengo novedades relacionadas a una película que ya sabemos más o menos por dónde va, así que si eres fan, atento a esta noticia. En el emocionante universo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, el arco del Castillo Infinito se perfila como uno de los más intensos y memorables de la serie. La cuarta temporada de esta se ha destacado por profundizar en los pilares, dándoles más protagonismo y relegando en parte los momentos de acción frenética que han definido el manga de Koyoharu Gotouge como un anime casi perfecto. El octavo episodio de esta temporada, titulado Los Pilares se reúnen, marcó un punto culminante con escenas impactantes en el enigmático Castillo Infinito de Musan Kibutsushi, que se prepara para ser el escenario principal del próximo arco argumental. En esta etapa, se avecinan algunos de los enfrentamientos más épicos de la serie, y aquí te contamos cuál será el primero en ser adaptado al cine. El primer gran enfrentamiento del arco del Castillo Infinito. En el clímax del episodio, el temido Musan, asistido por la cuarta luna superior, lleva a los cazadores de demonios a distintas secciones del Castillo Infinito, creando caos al dividirlos en pequeños grupos. Este movimiento estratégico del antagonista provoca que los héroes se enfrenten a peligros aislados, con cada uno luchando por sobrevivir en circunstancias difíciles. La primera gran batalla de este arco es protagonizada por Shinobu Kocho, el pilar de los insectos, quien se encuentra sola tras el ataque de Musan. Sin el apoyo de sus compañeros, Shinobu se enfrenta a Doma, la segunda luna superior. La situación se torna aún más tensa cuando Doma, en lugar de atacar de inmediato, se dedica a alabar la belleza de Shinobu mientras satisface su hambre devorando a varias mujeres que tiene a su alrededor. La adaptación de este enfrentamiento promete ser una experiencia visual y emocionante y muy potente para los fanáticos de Demon Slayer. Bueno, se ve súper intensa y parece que Crunchyroll va a lanzarla no solamente en Japón, sino en el resto del mundo al toque. Y haga esos graciosos de TikTok, dejen de decirme Musan, ¿eh? Yo los he leído en TikTok, ¿eh? Lo máximo, vamos a esperar a ver qué otras sorpresas llegan con Demon Slayer. ¿Tú estás emocionado? Cada plataforma de streaming tiene su onda y estilo, ¿no es cierto? Pero definitivamente Crunchyroll es una de las favoritas porque se ha enfocado de lleno a lo que es la cultura asiática, sobre todo el anime, pues ahora ya con tantos fans mundiales y seguramente una billetera cada vez más gorda, han decidido contemplar la posibilidad de salirse de la animación y empezar a hacer cosas de live action, ¿sí? En una reciente entrevista, Raúl Puruni, CEO de Crunchyroll, reveló que la popular plataforma de streaming está considerando dar un salto significativo hacia el mundo del live action. Esta estrategia busca atraer a nuevos espectadores y aumentar el interés por su catálogo de anime. En colaboración con Sony Pictures Entertainment, la empresa matriz de Crunchyroll, se está evaluando posibilidades para producir adaptaciones en acción real de algunas de sus propiedades intelectuales más queridas. El reciente éxito de la adaptación live action de One Piece ha sido un factor clave en esta decisión. Según Puruni, el lanzamiento de la versión live action de One Piece generó un notable aumento en el interés por la serie animada, tanto en Crunchyroll como en otras plataformas de streaming. Este fenómeno resalta la capacidad de las adaptaciones en acción real para abrir puertas y generar una mayor audiencia para el contenido animado. Este movimiento hacia el live action refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento. Plataformas como Amazon Prime Video también están apostando por adaptaciones en acción real, como se evidenció en Oshinoko. A través de estas estrategias, Crunchyroll busca no solo expandir su base de usuarios, sino que también fortalecer la presencia del anime en el mercado global.
Definitivamente One Piece para Netflix ha sido un exitazo y todos los demás productores le han puesto el ojo y se han dado cuenta que hay una beta por explorar. Entonces imagínate Crunchyroll, que tiene ya todos los convenios firmados y alianzas súper potentes, entre ellas con Sony Pictures, que son los dueños, podrían expandirse a un universo completamente nuevo que podría ser bastante exitoso. Tú que eres otaku, ¿te gusta la idea de que sean así adaptaciones live action? ¿O prefieres mantener la esencia y el espíritu japonés con la animación tradicional? ¿Tú qué crees? Vamos a hablar ahora del 40 aniversario de Transformers y tú dirás, oye, pero esto es así escape. Tranquilo, lo que pasa es que van a hacer una producción muy interesante con look anime, pero con la onda Transformers. ¿Quieres saber por qué y qué cosa es? Te cuento. La icónica franquicia de Transformers está celebrando su 40 aniversario con un emocionante anuncio, un nuevo proyecto animado desarrollado por el renombrado estudio Trigger. Esta noticia llega en un momento crucial para la franquicia, que ha visto varios periodos de popularidad desde sus humildes comienzos. La revelación se hizo oficial a través de un video teaser de menos de 40 segundos publicado en la cuenta oficial de Transformers, mostrando un adelanto de la animación que promete capturar la esencia de los amados personajes. El estudio Trigger, conocido por su trabajo en series aclamadas como Dungeon Meshi, Cyberpunk Edge Runners y Star Wars Visions, será el encargado de darle vida a esta nueva serie animada. Esto ha generado una gran expectativa entre los seguidores de Transformers, que están ansiosos por ver cómo el estilo distintivo de Trigger se integra al universo de los Transformers. La historia de Transformers comenzó hace 40 años con una línea de juguetes de Hasbro, ofreciendo a los niños de la década de los 80 una innovadora experiencia de juegos con robots que podían transformarse en vehículos, electrodomésticos y otros aparatos. La popularidad en Japón llevó a Hasbro a crear una serie de televisión con personajes emblemáticos como el ya querido Optimus Prime y el villanazo Megatron. Pronto tendremos en los cines Transformers One, que tiene otro estilo de animación. Sin embargo, esta de la que te acabamos de hablar va a tener la onda anime japonesa y seguramente toda esa onda tipo 2D súper tradicional, pero también con sus buenas escenas de acción de los Transformers. Así que esperar un poquito más porque recién ha salido el teaser y apenas tengamos más noticias te lo contaremos aquí en Asia Escape. Ya se te acabaron los K-dramas, ya viste todo lo que podías ver, ya lloraste, ya te reíste, ya gileaste, enamoradísimo. Bueno, ahora llegó septiembre y hay nuevas producciones que te presento a continuación. Ahí va la lista. Protagonizada por la afamada actriz Park Shin-hye, el sábado 21 de septiembre llega a Disney Plus la serie The Judge from Hell, la jueza del infierno. Esta producción, que combina romance, fantasía y acción, gira en torno a un despiadado demonio que vive en el cuerpo de Kan Bidna, una bella jueza que murió en un accidente. Su misión es enviar al infierno a aquellos que causaron la muerte de otros, pero todo cambiará cuando conozca al gentil detective policial Han Da-ong. Por otro lado, combinando drama, suspenso y terror, el viernes 27 de septiembre llega a Netflix la temporada 2 de la espectacular, muy vista y aplaudida serie El monstruo de la vieja Seúl. La premisa de esta superproducción es que en 1945, durante el dominio japonés en Corea, dos jóvenes se enfrentan a una extraña criatura nacida de la codicia y luchan contra ella para sobrevivir. Pero ojo, que acá llega un spoiler, porque los nuevos episodios transcurren en época actual. ¿Cómo así? Y para cerrar el mes de septiembre con mucho romance y papel tissue, llegará el mismo día 27 a Prime Video el melodrama What Comes After Love. Basado en una exitosa novela, este nuevo K-drama nos muestra un tormentoso amor que va más allá de las fronteras nacionales entre una mujer coreana y un hombre japonés. Ellos se reencontrarán en Corea por primera vez en 5 años después de sufrir una triste separación. Su buena cuota de drama, su buena cuota de romance, comedia y hasta ciencia ficción con monstruos gigantes, demonios y más. Así que si es tu onda y no sabías con qué engancharte, ya lo sabes, septiembre para ti con buenos K-dramas. Bueno, los grupos K-poperos de chicas son un éxito. Nos encanta su música, las coreografías y por supuesto toda la onda adorable que tienen. Y dentro de todo este espectro, el más así popular, exitoso y que ha conquistado el mundo es Blackpink, definitivamente. Pero ¿qué pasa si te digo que los productores ya tienen un nuevo grupo de chicas listo para ser lanzado? ¿No las conoces? Aquí te las presento.
The Black Level ha causado gran expectativa al presentar oficialmente a MIRF, el primer grupo de chicas en el mundo K-pop, a través de un emocionante tráiler. Este anuncio marca un momento crucial para la agencia, conocida por su asociación con artistas como Somi y Rose de Blackpink, quienes han llevado su carrera en solitario bajo su ala. Miau, pronunciado como daría un gatito, Miau en coreano, es el primer grupo femenino lanzado por The Black Label. El nombre y el logotipo del grupo fueron revelados el 16 de agosto del 2024. El logotipo de Miau presenta una pata de gato adornada con accesorios llamativos y afiladas garras, simbolizando el carácter encantador pero audaz del grupo. Además, un teaser muestra a 5 gatos negros en lo alto del edificio de la compañía, sugiriendo una conexión visual y temática con el nombre y la imagen del grupo. El grupo está siendo producido por Teddy, fundador de The Black Label, y su debut está programado para el segundo semestre del 2024. Con estas jóvenes artistas, Miauv está lista para marcar su entrada en la escena K-pop con una propuesta fresca y definitiva. ¿Qué tal? ¿Te gusta esta onda como gatitos, como onda medio tierna, pero también súper audaz? Y cada vez vemos más en la industria K-popera buscar integrantes extranjeros, ¿no es cierto? Y es común tener a chicos y chicas de Japón o de China formando los grupos en Corea, pero cada vez más presencia norteamericana y también europea. La mayoría son descendientes de familias asiáticas que viven fuera del país. Y bueno, una vez que llegan al mundo coreano, pues aprenden el idioma y toda la disciplina, el rigor y toda la cultura del país para formar parte de estos grupos. Así que a estar atentos, seguramente apenas salgan los primeros videos musicales, te los mostraremos aquí en Asia SKP. El tiempo ha pasado volando y falta poquito para que los chicos de BTS, los 7 miembros, ya estén fuera del servicio militar y se reactiven todas sus actividades así de música, conciertos, presentaciones en televisión y más. Pero mientras, Jungkook, el miembro más joven, ha celebrado 27 años y lo celebró ahí en el cuartel. Pero fue un acontecimiento mundial porque ARMY hizo así toda una serie de eventos y celebraciones divertidas para que Cookie celebre sus 27 años. Cookie, así los amigos le decimos así a Jungkook. Sí, mi brother, Cookie. El pasado domingo 1 de septiembre, el carismático y talentoso Jungkook de BTS, a quien últimamente le ha estado yendo muy bien como solista, cumplió nada menos que 27 primaveras. El hecho es que este popular idol está actualmente en pleno servicio militar obligatorio y no ha sido impedimento para que tal acontecimiento encienda a sus fans de todo el mundo, incluyendo nuestro país. Y por ello se han organizado todo tipo de eventos, actividades y homenajes para el Golden Magnite. Por ejemplo, su compañía Beat Hit Music publicó una tierna foto de su niñez para desearle feliz cumpleaños al cantante. Asimismo, los videos de TikTok sobre el cumpleaños de Jungkook han acumulado millones de visualizaciones. De igual modo, los ARMY de todo el globo y por supuesto también Perú y el resto de Latinoamérica convirtieron este día en tendencia mundial a través de hashtag y palabras clave. Por si fuera poco, como BTS y Jungkook también son conocidos por su filantropía, los ARMY de todo el orbe han aprovechado la ocasión para organizar diversas campañas caritativas y donaciones, como por ejemplo el apoyo que en el Perú realizaron sus fans locales a favor de una organización que rescata animales silvestres víctimas del tráfico ilegal. Por supuesto, el mismo artista utilizó su cuenta en la plataforma móvil Weverse para publicar un mensaje de agradecimiento a sus fans por todo lo que han hecho para celebrar su día de manera tan especial. No todos los días se cumplen años rodeado del cariño de los fans de todo el mundo, pero igual, Happy Birthday, querido Jungkook, y que estés en el servicio militar igual celebrando este mes. Así es, así que Jungkook súper talentoso con una ondaza, una voz increíble, súper bailarín. Y bueno, esperemos que la haya pasado bonito, no puede pues hacer grandes fiestas, sin embargo seguro está rodeado de amigos y otros miembros del grupo también que están cumpliendo el servicio militar. Así que atentos a todas las sorpresas, no falta mucho para que ya podamos tener a todo el grupo fuera y ya te imaginas ese reencuentro, lo que va a ser, se cae el mundo, ¿eh?, con el reencuentro de BTS en el 2025. Ah, si te encanta toda la onda K-popera, te cuento que ya puedes buscar la entrevista con el grupo Lunate en todas las redes de Sin Escape, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde quieras la encuentras. Porque siempre nos encanta acercarte al mundo de las grandes estrellas y, por supuesto, el K-pop también. Así que búscala y disfrútala. Y nos vemos el sábado a las 11 de la mañana con más noticias en Sin Escape, clásico ya en América.